José. Seguimos. Bueno. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso aquí en Estrellas Tropicana de este martes. Y ahora nos acompaña el señor Juan Cervantes Chávez, director general de la Fundación y Cultura de Origen Mexicano. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches, gracias por la invitación, gracias Lord Tony, gracias a todos en el programa. Gracias por esta invitación a través de todo el auditorio que nos puede ver en estos momentos. Doy un anuncio muy importante, vamos a tener el 692 aniversario de la Ciudad de México Tenochtitlan. Fue en el año 1325, por supuesto, y son dos mitos fundacionales, el de la parte de Huitzilihuit y la otra que es la astronómica, en donde se respeta un poco más y quisiera compartirla con todos ustedes. Esta parte tiene que ver con el paso del cenit, pero antes, todavía con el calendario juliano, el siglo XII, cambia, como sabemos todos, en el siglo XIII con el Papa Gregorio XIII, y cambiamos al calendario gregoriano. Ese desfase de 18 de julio de 1325 ya se queda de manera oficial como el 26 de julio la fecha, y es muy trascendental que nos puedan acompañar todos, porque el día 26 de julio, exactamente a la 1:45, se da un fenómeno único en toda América Latina, en todo el mundo, que es el segundo paso del sol por el cenit, y lo vamos a tener aquí en Plaza Santo Domingo desde el 24 de julio al 30 de julio. Ok, ¿de qué horas a qué horas van a estar? Vamos a estar de las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y les quisiera comentar, ¿qué otras actividades va a haber? ¿Qué actividades vamos a tener? Vamos a tener una conferencia, una plática magistral de Luis Felipe Lobo de Obsidiana, que vamos a tener ahí un pequeño observatorio en donde se va a hacer la dinámica precisamente de del paso cenital del sol, con todas las personas que asistan con nosotros. Obviamente va a estar con nosotros Lord Tony, por ahí también nos va a estar acompañando. Vamos a tener Webet Sinfónico, que es el maestro Iván Arcaraz, talleres de barro, cartonería, papalote, de mandalas, telar de cintura. Vamos a tener también danza prehispánica del grupo Olin Masa Tenochtitlan, Erika Valero, Macuili, el premio Yamaha Gerson, en el grupo Sinsuni, de parte también de lo que es folclor, la danza folclórica, de la maestra Alejandra Mezcua. Y en la parte de, después del día 24, les quiero comentar que cada día estamos como enfocados a un segmento de personas. El día sábado, después del día sábado 29, todo va a ser de rock. Vamos a tener al grupo Hilo Negro, vamos a tener a Flor Amargo, que vamos a tener por primera vez al grupo que hizo historia con esta parte del espectáculo de Cuman. Me refiero a Cristal y Acero, ópera rock. Vamos a estar con nosotros también Mario Segovia, Luis Sepia, Ecos del Monte. Vamos a tener a Juan José García Solista, Fortaleza Mixteca, que nos acompañan desde Oaxaca, el grupo Prisma, Cuauhtli Latino, Reggae Rap Mexica, y también Fuerza Rockera, Grupo Fiera y Cosmodanza, y cerramos el día domingo con Rock Sombras, de rock de los 60s. Es realmente muy importante, y quisiera ahondar en este sentido por esto, el estar orgullosos de lo que somos como cultura, de lo que somos hoy día como cultura viva. Esta parte de cultivar el espíritu es, yo creo, que uno de los objetivos más grandes que tenemos en el evento, ya que también les comparto que logramos algo histórico que no se lograba desde 1810 en esta Constitución Local de la Ciudad de México, a través precisamente de nosotros, de la Convención de Pueblos de la Ciudad. Logramos el artículo 57, 58 y 59, esta propuesta de que se reconozca nuestra medicina tradicional ancestral. Vamos a tener presente esa parte de nuestra medicina tradicional ancestral con el manteo con rebozo, por ejemplo. Vamos a tener talleres como de cartonería, el maestro que ganara un premio muy importante el año pasado, Juan Carlos Felipe Castillo, y cómo se puede hacer cartonería con materiales reciclados. ¿Por qué aquí hago una breve pausa y sí me gustaría que todo el auditorio pusiera atención en este sentido? Porque el aporte al tejido social comienza en cómo llegamos a un evento. Imagínate que de repente llegas y dices, bueno, voy a pasar con la parte de las personas que vienen de Teotihuacán con la parte del cacao, que próximamente nos van a representar en Francia con el tema del cacao. Nos vamos por tantito amaranto, nos vamos por tantito mole de milpalta, nos vamos por tantita nieve artesanal de Xochimilco, al igual que la miel. Entonces, realmente estamos haciendo como un aporte también a la parte nutricional que tanto nos hace falta aquí en la Ciudad de México.
Oye, y qué importante, la verdad, es reconocer todo lo nuestro, nuestra cultura. Esto sí es cultura. Hace algunos días mencionábamos eso, que no se le da ya el valor cultural a lo nuestro, y tener un espacio así es muy, muy, muy importante. Yo te quiero preguntar algo, porque tocaste un tema, dijiste el segundo paso. ¿A qué te refieres con ello? Sí, recordemos que somos seres solares. Está la concepción del águila desde lo que es el Anáhuac, nuestro Tenochtitlan, y extendiéndose a toda Mesoamérica. Esto es porque el caminamiento que hicieron antes de llegar aquí, con esta versión obviamente del nopal, de lo que es té, la piedra, noch, lo que aparte del tuna, del nopal, y titlan, que es la parte del lugar donde abunda. La parte del águila es porque, como lo vemos en la piedra solar, que actualmente se encuentra en esta piedra solar en el Museo Nacional de Antropología, lo pueden visitar, pero con un rasgo característico, y qué bueno que preguntas, y también para todo nuestro auditorio. Lo que sostiene el águila no es la versión esta europea, Tony, compañeros, Graciela, no es la versión europea de la serpiente, sino de acuerdo a nuestros ancestros, el águila sosteniendo lo que es el atlachinoli, esta corriente de fuego y de agua. Es realmente algo hermoso en nuestra cultura, y qué bueno que lo preguntas, porque este segundo paso por el cenit tiene que ver con una cuenta muy importante y muy precisa de que exactamente el sol es cuando nosotros no hacemos sombra. Entonces, en eso se basaron. Realmente nuestros ancestros eran muy inteligentes y se basaron precisamente en eso, respondiendo a tu pregunta. Mi querido Juan, ¿de qué fecha, de qué hora hay alguna página donde podamos ver todo, precisamente, cómo se va a ir llevando este calendario? Claro que sí. Recuerden que empezamos el día 24 de julio, aunque la inauguración es el 26 de julio a las 2 de la tarde. Los esperamos a todos. Espero que nos puedan acompañar ahí en producción. También los esperamos a todos, los del programa, a todos. Y les vamos a dar un tour personalizado, precisamente. Y obviamente va a estar ahí, lo vuelvo a mencionar, Lord Tony. Vamos a estar ahí en la inauguración. Gracias. Y los esperamos a todos. Van a ser de las 11 de la mañana hasta que el cuerpo aguante. Hasta las 9 de la noche. Estamos hablando que es el lunes, martes y miércoles de la próxima semana. Comienza desde el 24 de julio hasta el 30 de julio. Domingo 30 de julio. Desde toda el la semana. Lunes 24 hasta el 30 de julio. Plaza Santo Domingo del Centro Histórico, República de Cuba, Brasil. ¿Estas actividades tienen algún costo? Todo es un evento gratuito. Perfecto. Oye, y fíjate que lo que me gusta mucho de su visión es aceptar la parte de la cultura, de nuestra herencia, no nada más azteca o mexica que teníamos aquí, sino que somos una mezcla, y qué bueno que hay otras. O sea, no nada más va a ser un evento prehispánico, sino que va a haber música mexicana nueva, porque somos México. O sea, a fin de cuentas, somos resultado de una fusión de culturas. Ese mosaico es súper interesante. Yo creo que, bueno, antes que todo, muchísimas gracias por haber venido, Juan. Yo creo que eres magia, igual que el mago que pasó. Eres magia porque la comunicación se hace cuando tú lo crees, lo creas. Y eso es extraordinario. De veras, muchas felicidades. Yo creo que mucha gente va a ir a este evento, mi querido Juan. Yo creo que todos en su momento creemos y sabemos que traemos este legado, y por eso estamos aquí. Nos encanta estar promoviendo no solamente nuestra cultura, sino mexica, sino también este mestizaje tan rico que tenemos los mexicanos. Claro que sí, así como lo dices, Tony, compañeros, amigos, amigas de este programa, a donde llegue esta transmisión, que estemos orgullosos de lo que somos. Quiero hacer una pequeña reflexión antes de que, y finalizando, precisamente así como lo comentas, en códices antiguos decían que el Quetzalcóatl no es esta parte de la serpiente emplumada, sino Quetzalcóatl, en el término náhuatl, es la serpiente preciosa. Quiero hacer una reflexión porque decían, como decían nuestros abuelos, mira los ojos, porque vas a poder ver el Quetzalcóatl en la otra persona. Realmente reconocernos, vernos en el otro, es realmente una de las cosas, o uno de los objetivos que debemos de tener todos como mexicanos. Reconocernos en los otros para poder realmente, en serio, transformar la conciencia de lo que somos hoy día como México. ¡Qué maravilla! ¡Qué programazo! No, muchísimas gracias. Juan, encantados de la vida de que nos hayas acompañado. Quedas invitado para que en otra ocasión vengas y platiques un poco más de todos estos temas. Síganos en Facebook a través de la...
y hay que saber servir, demostrándolo en los hechos, no solamente en la simulación. ¡Qué maravilla! Que bueno, está instalado en el país, desde luego, y yo creo que es válido. Una producción, Tony, gracias por la invitación. Hacerles como un pequeño paréntesis, que en su momento pensé que me iban a poner un alto porque bueno, es un programa de tinte popular. Entré con una capa muy preciosa que hice con plumas de cuervo y de quetzal, y entré con mi caballo con toda una connotación como la que tú estás diciendo. Y fíjate que me la respetaron tanto que hoy en TV Azteca es un ícono mi caballo y mi capa. Tengo que entrar al foro así. Entonces imagínate qué belleza. La última presentación que hice por ahí igual fue con un águila. Entonces yo creo que eso es magia. Y yo creo que hoy, mi querido Jaciel, te brinca. A nivel nacional. Y yo... La ¡Gracias!